Bien, sobre la pregunta de cómo meter audio en las computadoras, hay muchas formas. Desde usar la tarjeta de la misma computadora, la que viene de fábrica. Hace unos años ese audio que se captaba por medio de las tarjetas de las computadoras era muy deficiente, tenía mucho ruido y no servía para un audio profesional. Hoy las computadoras vienen con mejores tarjetas de audio, inclusive puede usarse en grabaciones. Pero todavía hay otras alternativas mejores, como tarjetas de audio dedicadas a eso. Son interfaces de audio de muchos precios, hay desde las que se usan en los estudios profesionales, que usan Pro Tools, y hay otros más accesibles para todos los que tienen algún estudio en casa, como este, que es de Behringer, el UFO 202. Son interfaces muy sencillas que son conectadas por medio de USB, no necesita corriente externa, es alimentado por el USB y viene en este, trae dos modos, una para meter audio de las tornamesas de los discos de vinil, trae el modo de también de simplemente para RCA, donde se capta la señal de equipos como de las mezcladoras al RCA de input, y también trae el output para monitorear. Esta es una forma más limpia de captar audio y de buena calidad. Este equipo viene con sus softwares, trae drivers, Windows 7 y XP, Vista, no necesitan drivers dedicados, pero los trae, y trae un disco con muchos instrumentos, VST, instrumentos virtuales, infinidad de ellos, y trae enlaces para sitios donde se puede descargar. También trae un programa muy bueno del Energy XT. Este programa es muy ligero pero muy potente, no usa tantos recursos de la computadora y está excelente para hacer música. Es multipista y se puede editar ahí y puedes poner instrumentos virtuales ahí mismo. Esa es una opción, no es caro, pero hay otras alternativas. Yo prefiero entrar directo, el micrófono directo a la computadora. La forma de hacerlo es con un cable especial que lo convierte a entrada USB y de esa forma entra directamente. Hay un debate entre que si el sonido análogo es mejor que el digital, y en cierto sentido sí, porque el análogo tiene cierta calidez, pero para lograr esa calidez dentro del ámbito digital podemos hacer que el micrófono pase por un preamp análogo como este. Es un preamp a tubos, es un preamp a base de válvulas, y de esa forma lo que entra a la computadora ya tiene la calidez que busca en los equipos análogos. De esa forma la señal entra muy limpia y con un poquito de color análogo. Ya dentro de la computadora se puede darle otras características, pero esa es una forma sencilla de meter audio de calidad en la computadora.